Good evening. May God bless you. Good evening. Hello. Good evening, teacher. How was your day today? I'm good. Okay, I noticed that many of you have been working hard. Thank you. And thank you for sharing with your classmates. I haven't noticed that they you have asked for help in the WhatsApp because I was cutting my plantains. Estuve cortando mis plátanos. Y como hay que cortar el plátano y hay que cortar después, hay que cortar la ¿cómo se llama? El the bunch, o sea, el racimo, y después hay que cortar los plátanos. Les voy a pasar las fotos. Están enormes. 29 centímetros de largo me di uno. Y el otro, y de ancho 19 centímetros. Exagerados de grandes. Y son de los que tengo aquí, que les he dicho que los he sembrado en composta. Y salen bien dulcitos. Ya se los mandé. Para que vean mis plátanos. Ok. Don't worry, Michelle. Ok, let's start then. Or it's not time yet. A minute. Algunas veces les da problemas en la plataforma porque les falta, o sea, tienen algún espacio de más en lo que han escrito, ya sea al principio o al final, ¿verdad? Y en otras ocasiones, si ustedes miran que no les toma el chequecito, verifiquen que si les está trabajando bien el mouse. ¿Verdad? Porque lo hicimos aquí y a mí me estaba trabajando, o sea, y supuestamente es la misma plataforma de ustedes. ¿Verdad? Pero puede ser problema también en el mouse. La persona que estaba escribiéndonos ahí en el WhatsApp, ¿al fin lo pudo hacer o no? Voy a ver quién era. Bueno, cuando terminen de entrar. Ok, let's start then. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yes, Ah, teacher. okay. Yes, teacher. Okay, somebody to read the thought for today, please. A student is not a container. You have to feel but a torch. You have to light up. Okay. Do you understand that? ¿Entienden qué es lo que significa? To My be honest, I have a few questions gate. and some words, feel and torch. Fill es llenar. Y torch es antorcha. O sea, un estudiante no es un contenedor o una vasija a la cual usted tiene que llenar, sino una antorcha que tienen que alumbrar.
O sea que lo tienen que encender. Okay, thank you. Okay. Interesting, because years ago, the teachers think that they are the ones that know everything, and they have to fill the students with all the information. But it's not that, okay? We only have to light up their minds, and they have to learn to think by themselves. Se tienen que aprender a pensar y a brillar por ellos mismos, ¿verdad? Porque, because right now, the information, you can have all the information that you want in a cell phone. Okay. Before, when I study, we need to go to the library in order to find information on the books. But now you have all the information you require in a cell phone. But now you need to think, and you need to analyze and understand, and also to decide which of the information is right and which of the information is wrong. Because not all the information that you find on the net, it's true. Okay, you have to analyze well. Ustedes tienen que analizar bien, porque no toda la información está o está correcta también. A mí ya me ha tocado estar, lo hago gratuitamente. Encuentro cierta información que no es correcta, o ya sea que gramaticalmente está mal escrito, o que la información en sí no es la correcta. Y entonces yo corrijo, ¿verdad? Ahí, o sea, que usted puede corregir la información que está en las páginas, ¿verdad? O por lo menos yo tengo ese permiso. Okay. Now, we have the adverbs of quantity, remember? What are the countdowns? ¿Cuáles son los countdowns? ¿Se acuerdan? Do you remember what are the countdowns? Are the nouns that we can count. Okay, things that we can count easily, okay? And what is another quality of the countnouns? Otra, or other characteristic of the countnouns? They had plural. Okay. Los countnouns pueden ser singulares y pueden ser plurales. Se tienen plural. But the mass nouns or non-count nouns no tienen plural, okay? The non-count nouns no tienen plural. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí dice cars, subway lines, buses. Esos son plural forms. But here we have traffic, pollution, public transportation, parking. Todas esas son non-count nouns y no se pone plural, ¿verdad? Aunque den a entender que es bastante. No llevan forma plural. Okay, in the discussion bus, you have to
write about problems in your city with Kangnans and non-Kangnans. Y aquí le dan como algunos ejemplos que usted pueden ocupar, ¿verdad? Para cómo empezar. Por ejemplo, the city should provide more. ¿Qué quisieran que les proveyera la ciudad a ustedes? Yo creo que ahorita se les está dando bastantes lugares bonitos donde poder tener recreación y donde poder ir a investigar, ¿verdad? Por ejemplo, eso es lo de los cubos. Eso es muy bueno para los citadinos. Pero también deberían de proveer cosas similares para el campo, o sea, no solo para las ciudades, porque también la gente del campo necesita tener zonas de esparcimiento y zonas de áreas donde desarrollarse. Entonces, could you give me some things that you would like? You may use any of these starters, and you continue with the things that you think that you need, or the problems that you have in your city, or things that you need. Carlos Mauricio? Yes, teacher. Tell me about any problems that you have in the city. You may use any of these six starters. So eso es como para darles un pie para comenzar. And the first one, the city should be, the city should provide more schools. Okay, the city should provide more schools. Excellent. Brenda Isabel. Brenda Isabel Castro. It's not there. Selma Yamilet. Yes. Okay, could you express about problems that you have in your city? You may use any of these six starters. I don't know, teacher. No sé cómo estar estudiando la lección. La que nos está poniendo en la pantalla, sí. No por eso, pero esta es la section number two. Okay. Now, Jonathan Alemán. Yes, teacher. We have too many accidents. We have too many accidents. Okay. Thank you. And you think that is a problem from the government or a problem from the citizens? I think that the city, because the people conduce. The people drive. The mm-hmm. people drive. People drive incorrectly. I guess that the government should be more hard on dealing with this, because it's not only to put ¿cómo se llaman estos? Esquelas, okay, but also to make the people learn what they have to do. Porque, por ejemplo, yo I am driving since I am 18 years old, and I never have crashed anybody.
and I'm 56 right now. And I'm good at driving. But I never have crashed anybody. Okay? But I guess that we also need... It is a blessing. To be more conscious. Because in my case, I prefer to get to the place where I go earlier than going with the time too tight. Hay personas que dicen, ah, de aquí para allá me tardo tanto en llegar. Y salen cabalito. Y van corridos como que qué. Entonces, no es lo mismo ir uno manejando tranquilo, que cualquier desastre se puede quitar uno de encima, que ir volado y ni los frenos le van a reaccionar bien. For example, the truck that crashes around the UCA. Wow. The brakes were okay. It was not a problem with the brakes. The problem is that it has too much waste, and that the man comes too fast in the place. Okay. Now, there is too much, okay? Who can help me with this next one? Jonathan Aleman? There is too much? Pollution, maybe, ¿verdad? Okay. Anita? Yes. There is too much a car and... No, the car sería too many. There are too many cars or there is too much traffic. Pero si va a decir car, es too many. Pero si va a decir este traffic, puede ser too much. Too much traffic. Too much traffic. Okay. The consequence is pollution, because the more pollution, more traffic, and more accident, and... Yes, you're right. And how many types of pollution do you know? ¿Qué diferentes tipos de pollution conocen? Because the one that you are talking about is air pollution, which is the most common. Yes. But there are other ways of pollution, like sound pollution, garbage, soil pollution, o sea, pollution en el suelo, que es lo que se hace cuando ponen demasiados químicos. Noise pollution. And smoke, ¿verdad? Pollution. Noise pollution, exactly. Also, the sight pollution, cuando hay demasiados letreros y cosas, entonces que hay contaminación visual, ¿le llaman? Visual pollution. Yes. Y también está la pollution of the water, ¿verdad? All of them. Now, there isn't enough. Somebody to help me with this. There isn't enough. Meet it. Okay. First to practice a sport. There isn't enough. Serían courtyards. Ah, okay. Or stadiums or parks. Okay, to play, yes, sports. Okay. And a municipal library.
A municipality library, yes. And well, that is what they wanted to do with the cubos, okay? Because the cubos had libraries on them. But have you ever gone to the library that Nayib Bukele placed in Cuscatlán Market? In el mercado Cuscatlán? Have you ever gone there? I used to study there. I used to go there a lot. And it was a beautiful library. But the other mayor that comes closed it. And I would like to know where all those beautiful books are. Maybe he has it and he gave it away to all his friends because they were beautiful books. Yes, it's the building, the China. No, that's a new one. That's a new one. They are building a big one in front of the cathedral. Now, there should be less. Debería de haber menos. There should be less. Camila Beatriz, could you help us with there should be less? ¿Qué es lo que quisiera usted que hubiera menos en El Salvador? There should be less garbage. Less garbage. Excellent. Excellent. Thank you. Oh, I have a solution for the garbage because as I already showed you, plantains, I got them by making composting. The soil where I live is horrible. It's like clay. So it's como barro. So it's like a stone. It's like a brick. Okay, but I made the holes. I dig the holes and I put garbage and soil, garbage and soil, and I let them there. And after 3 or 4 months, I planted things there. And that's why I had nice crops, because I made the soil, a good soil for my plants. Because here the soil is horrible. But all of us can improve our soil by using the garbage that we had the most, which is the biodegradable garbage. I noticed that we are sending to the municipality thing, just 1/3 of the garbage that we used to send. For example, if we make 3 big bags of garbage, now we only have 1, because the other 2 I am using to make composting. And the composting is the best thing for any crop. It's the best fertilizer, and you don't need to waste money on chemicals, and you are not polluting the soil. Okay? O sea, porque es algo natural, no es químico. And then I would like that El Salvador
could do that. Instead of having problems with garbage, use that garbage to make compost. In Canada, they have a program of that. All the people have a composting thing in their house, and they know when the municipality will go to gather it, and they made the compost and use the compost for their crops. Por eso es que Canadá tiene que mandan así, they export a lot of things that they had in their country. Okay. Now, knowledge check. Este ya lo hicimos ayer. ¿Verdad? ¿Alguien tuvo algún problema con el knowledge check? Number 5. No. ¿No? ¿Todos lo tuvieron bien? No, teacher. It's fine. Okay. Yes. Okay. Then let's continue. Now, Xenia López, could you read the lesson objective, please? Up to the first period, hasta el primer punto. Learn how to ask and answer in their questions in English, and this lesson practice using... Okay, that's the first period. Sorry. Thank you. Indirect questions, okay? Now, Leslie, Natalie. Leslie? ¿Cómo se pronuncia eso que dice lesson? ¿Se escribe lesson? Yes, in this lesson. In the lesson, practice using indirect questions by discussing a city or new destination. Okay, thank you very much. Now, Roberto Eduardo. Okay. By the end of this class, you will be able to form polite indirect questions such as, could you tell me where the bank is? Okay, leave it there. Okay. Sé que no es punto, pero dejémoslo hasta ahí. All right. Okay. Carlos Mauricio. Yes. Next. Do you know where the nearest ATM is? Okay, thank you very much. Now, Elisa Areli. Can you tell me how often the buses run? The buses run. Okay. Thank you. Now, Brenda Adriana. Do you know where I can catch the bus? Okay. Thank you very much. Jonathan Alemán. This lesson will help you seek information using polite, grammatically correct English. Okay, polite. Okay. Seek es buscar, okay? Buscar información. O sea, obtener información. Okay, indirect questions. Ask and answer indirect questions about a place, a new place or city you will be visiting.
Could you tell me where the bank is? Do you know where the nearest ATM is? Do you know what is an ATM? That's an acronym. Do you know what that means? Es cajero, cajero automático. Sí, pero significa automatic teller machine. Automatic teller machine. So esos son los cajeros. Automatic teller machine, ATM. Okay. Can you tell me how often the buses run? Do you know where I can catch the bus? Now, repeat after me. Could you tell me where the bank is? Could you tell me where the bank is? Do you know where the nearest ATM is? Can you tell me how often the buses run? Can you tell me how often the buses run? Do you know where I can catch the bus? Do you know where I can catch the bus? I can catch the bus. Okay, thank you. Now, indirect questions. Repeat after me. Do you know where the restaurants are? Do you know where the restaurants are? Can you tell me how often the buses run? Can you tell me where I can catch the train? Can you tell me where I can catch the train? Do you know where I can catch the bus? Do you know where I can catch the bus? Esta es un audio transcription. Este, ¿quieren escuchar mientras, o sea, mientras vamos leyendo, le voy a poner para que escuchen. Está aquí. To learn how to change direct questions into indirect questions. And the reason that we want to do this is because it's a lot more polite to use indirect questions. So for example, if five different ways. For example, you can do that by and again we can use superb, and so in this case it's. And one thing that I want you to notice here is that in our indirect question, we remove the auxiliary verb. So we don't include does or do. It no longer exists in our indirect question. Do you know what time the bank opens? And the other thing that happens here is that the verb in this... Permítanme, entonces creo que es aquí. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to. And then the adverb. What I would like to do next is explain how to describe problems that take place in a city, but now I'm going to do it with non-count nouns. Is too much traffic. Let me. No. ¿Dónde que estaba entonces? 2.7. Tal vez lo adelanté mucho. We'll need indirect questions. And the reason that. Ah, aquí está. The grammar involved. Can you tell us? Before I begin to explain the grammar involved. What I would like to do is I would like to play an audio program which illustrates how to use. And so what we're going to do at this point is we're going to listen to a conversation and we're going to listen to different questions that are asked about a city
your task is to listen carefully. ¿Están escuchando bien, verdad? Can you hear it well? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. And I will ask you questions at the end of the audio program. Excuse me. Could you tell me where the nearest ATM is? There's one upstairs, across from the duty-free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or... Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information, if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Let me present some structure at this. Okay. Now, let's practice. May I have 2 volunteers, please? And I. Okay, and who else? Hi. Okay, now the first one and the second one, okay? Okay. Do it. Excuse me, could you tell me where the near ATM is? There is one upstairs across from the duty free shop. Great. Great. And do you know where? Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Where I can catch? Where I can catch? Sure. Where I can catch a bus to the city? Okay, thank you. Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. In this case, is signs. Signs. Okay, signs for transportation. Thank you. Now continue. Okay, and can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. They run every 20 minutes or so, okay? Thank you very much. Permítanme que se me han escondido. Y a mí me gusta tenerlos aquí enfrente. A ver, ¿qué es lo que pasó? Algunas veces me aparecen bien bonitos así al lado y algunas veces se me ocultan. Entonces no sé qué es lo que pasa. Y ando buscando aquí y no encuentro. No. Teacher, tal vez donde dice vista, ahí puede. Sí, ahí estoy donde estoy, pero solo está speaker y gallery. Ajá. Y al final dice cambiar a pantalla completa. Sí, pero así lo veo completo en la pantalla. Pero quiero ver si a la hora de presentar la diapositiva me salen a un lado. No me aparecen. Permítame, voy a ver si aquí es. Me gusta que me aparezcan, porque así puedo ir.
se pone la pantalla completa, dice, donde dice usted está viendo la pantalla de inglés corporativo, en mi caso, opción de vista, y ahí aparece más opciones de vista. Permíteme. Ah, ¿o será porque he puesto este de Optimize Video? Voy a quitarlo. Tal vez así sí me aparecen otra vez ustedes. Voy a ver. Puede ser. Sí, eso era. Hoy sí me aparecen ustedes. Ok. Que yo los prefiero ver a ustedes ahí, porque así puedo ir hablando con ustedes y ver quién tiene levantada la mano y todo eso. Bien, entonces, ahora, other two volunteers, please. Para el mismo diálogo. Selma, ok. Mi teacher. Selma en Roberto, ok. Después va a ir usted. O sea, Selma primero y Roberto después. Ok. Go ahead. Okay, excuse me. Could you tell me where the nearest ATM is? There is one upstairs across from the duty free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. You just follow the sign for transportation. Okay, and can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. Okay, thank you very much. Okay, other two volunteers? Jonathan and Lisbeth. Jonathan first and Lisbeth second. Excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? There is one upstairs across from the duty free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay, it's signs, honey. Signs. Go ahead, Jonathan. Okay, okay. Okay, and can you tell me how often they run? Run, they run. How often they run? They run every 20 minutes or so. Okay, thank you very much. Now, other two volunteers, please. I would like to participate, teacher. Okay, go ahead. You first. A second one. Okay. Carlos va primero y después. Me, teacher. Okay. Okay. Excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? There is one stairs across from the duty free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or so. Okay. Thank you very much. Bien. Hoy vamos teacher, con... Dígame. Excuse me. Where is the pronunciation and the duty? Duty free shop. Duty free shop. Esas son las ¿cómo se llama? Las tiendas, como las tiendas libres. Tiendas libres, así como digamos, aquí están como en un, como que fuera un lugar donde llegan los buses y los trenes y cosas así. Entonces, ahí también tienen esas tiendas libres. Entonces, duty free shop.
como okay, las que hay en el aeropuerto, ¿verdad? Que supuestamente deberían de ser más baratas, porque no se paga impuestos, supuestamente. Es todo lo contrario. Sí, yo veo que son más caras que ir, o sea, sale más caro comprar ahí que ir a comprar en la ciudad. Ay, no. Thank you, teacher. Okay. Bien, entonces vamos con la siguiente. Siempre lo mismo. Vamos a, se lo voy a leer otra vez. Y vamos a otros voluntarios, ¿verdad? De los que todavía no han practicado. Excuse me, it's me again. I am sorry. I need some more information, if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Con respecto a este de thanks, les quiero hacer una aclaración. Cuando usted dice solo thanks, le pone la S. Cuando usted va a decir thank you, le quita la S. O sea, si usted va a poner el you, dice thank you. Pero si usted va a decir solo thanks, le pone la S. Thanks. ¿Verdad? Entonces, teacher, dígame. Pero, ¿cuál es la diferencia? Perdón, no sé si es una pregunta demasiado como ilógica, pero ahora que lo menciona, siempre he tenido esa duda. Thank you y thanks. ¿Cuál es la diferencia? El thanks es como gracias y el thank you te agradezco. Ah, es como más formal. Es como más directo, ¿verdad? Te agradezco. Muchas veces uno dice gracias así en general cuando es más de uno el que te está ayudando. Pero cuando es una sola persona, o sea, de un grupo, solo alguien te ayudó, entonces thank you, va para él o para ella, ¿verdad? Oh. O si quieres decir thanks, es así, ¿verdad? Thanks, les agradeces a todos. Forma general, ok. Exacto. Está claro. O también es... si solo le quieres decir thanks a alguien, aunque sea alguien directo, pero no le quieres decir te agradezco, solo decís gracias. ¿Verdad? Ok, gracias. Ok. Thank you. You're welcome. You're welcome. Bien, entonces vamos. Tú, volunteers, de los que no han hablado. Ok, Carla Melissa, another volunteer. And Michelle, okay, go ahead. Carla Melissa first. Excuse me, it's me again. I am sorry. I need some more information, if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to have a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Okay. Thank you very much. Now, other two volunteers. Camila Beatriz and Leslie Natalie. Go ahead. Excuse me again. I'm sorry. I need some more information if you don't mind.
Do you know how much the bus costs? Leslie? Leslie. Ay, perdón, está hablando con el micrófono apagado. It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay, and do you know where a bookstore is? I like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one more your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Okay, thank you very much. Other two volunteers, please. Oscar Antonio and another volunteer, Claudia Herrera. Okay, thank you. Go ahead, Oscar. Excuse me, it's me again. I'm sorry. I need some more information. If you don't mind, do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20, wow. Well, a taxi costs about $50. Okay, and do you know where a bookstore is? I like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Okay, thank you very much. Miren, cuando les toque ese del $20, denle un poquito más de emoción, ¿verdad? $20. ¡Wow! O sea, de veras que están asombrados. En serio, que si en El Salvador los buses costaran $20, a saberla. Yo siento que por un bus pagar $20 es demasiado, ¿verdad? Nadie se subiría. Porque aún los interdepartamentales yo creo que no cuestan pero ni $2, ¿verdad? 5. Pero tal vez que van más lejos, pero digamos de San Salvador para, qué sé yo. De San Salvador para San Miguel cuesta 5, creo. No, por eso, porque es un gran jalón. Pero de San Salvador para, qué sé yo, Santa Ana o Sonsonate, menos, ¿o no? Sí, cuestan como 75 centavos, 80, algo así. ¿Verdad? Bueno, de aquí de Santa Tecla a Sonsonate, Santana, creo que es la misma tarifa. Y ajá, cuando es del, de, digamos, de ahí del punto de la 102 que va para el puerto, depende, porque si se ve en el bus normal, cuesta creo que 80. Y si ya se ve en una especial, 1.75, algo así. Ajá, pues sí, pero yo decía unos $2. Sí. Pero ya $20. Dice, ¿y cuánta gente va pagando ahí $20 cada uno? Sí, ni el Uber cuesta eso, porque sí, a menos que sea una distancia ya bien larga, como dice. Bueno, supuestamente los Uberes son más baratos que los taxis. Por lo menos cuando yo probé un Uber, me salía mucho más barato que un taxi, no sé por qué. ¿Verdad? Sí, okay. Oye, más barato el InDriver. Ah, sí, es que van llegando, van queriéndole hacer la competencia entre sí, ¿verdad? Pero, bueno, hay lugares en que creo que los han hecho ilegales, o sea, que no permiten que vayan eso, porque, o sea, por eso los taxistas pagan, o sea, porque los Uberes y los InDriver y todo eso, ellos no pagan los permisos de los taxis, ¿no? Pero, bueno. Lo que yo sí me he puesto a analizar es que como que en sí, el que va ganando ahí
es la compañía que hace como el software y que como que dirige eso. Porque sí, la a compañía. Ellos les queda una buena cantidad de lo que usted paga. Y ya al conductor ya le dan menos. La ventaja es que por lo menos usted sabe el nombre de con quién usted se subió, ¿verdad? Y puede decirle a su familiar, con fulanito me fui, ¿verdad? En el carro con tal placa y todo eso. Esa es una ventaja también. Porque cuando uno se sube a un taxi, no sabe. A mí no me gustaban los taxis por eso. Cuando empezaron lo de los robos y todo eso. Yo decía, no, y a mí qué me garantiza que ese no me vaya a robar el mismo taxista. Yo prefería caminar. De hecho, los taxis ya no funcionan mucho, que se diga. O sea, todos son ya bien contados en los lugares que están. Sí. Porque es obvio, ya nadie es más barato en driver. No, por eso. O sea, ya no sale, pues. Sí, ya no. Les hicieron un buen baje ahí. Sí, la verdad sí, la gran queja que tienen los taxistas es de que como los taxistas están con licencia bajo el Ministerio de Transporte. No, por eso, le digo, ellos tienen que pagar por el permiso, ellos pagan por el óvalo también, o sea, y ahí pagan por poder trabajar en X departamento, porque por ejemplo, si ustedes se fijan, dicen SS los que son San Salvador, pero Santa Ana es SA y La Libertad es LL, o sea que cambian, ¿verdad? Y entonces ellos pagan el permiso para poder trabajar ahí. Entonces no es justo que los que no están pagando tengan más clientela, pero es la competencia, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Lo que debería de hacer el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, es cobrarles también a los Uber y a los InDriver, ¿verdad? O por lo menos a la compañía, porque esté dando esos permisos. Sí, ¿qué tipo de empleo ya la tecnología se los está comiendo prácticamente? Ok, other two volunteers. No one else. If you want, can do it. No, pero usted ya hizo el primero. Ah, okay. Forget. es que son varios y yo quiero darles oportunidad. Brian, all right. Okay. Brian, someone else. Sí. Okay, go ahead. Brian. Okay. Excuse me, it's again. I'm sorry. I need some more information, if you don't mind. Do you know how much the bus cost? Okay. It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and to right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Okay, thank you very much. ¿Alguien más va a querer participar o seguimos? No? Okay. Now, here we have the indirect questions. Okay. This is the direct questions and this is the indirect questions. Para que vean la diferencia. Where is the bank? Fíjense. Where is the bank? Primero WH word, el verbo to be y el complemento. En cambio, la indirect question para esta direct question es could you tell me where the bank is. Si se fijan, el verbo to be ya pasa hasta el final, ¿verdad? El verbo to be pasa hasta el final y la estructura que vamos a agregar al principio es could you tell me. Pueden decir could you tell me, do you know, or can you tell me.
¿verdad? Esas tres pueden ser usadas para introducir una indirect question. Entonces, y si se fija usted, más que todo cuando estamos ocupando el verbo to be pasa hacia el final, ¿verdad? También en este caso, ¿ve? Por ejemplo, live va hacia el final. Ah, no, pero también aquí. Entonces, do the buses leave? En este sí se mantiene más o menos, porque dice, how often do the buses leave? Aquí sí se mantiene, solo le agregamos, can you tell me? O sea, cuando es other than be, se mantiene la direct question, pero solo se le agrega el could you tell me, or do you know, or can you tell me? ¿Ok? Now, repeat after me. Where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? Could you tell me where the bank is? Could you tell me where the bank is? Where are the restrooms? Where are the restrooms? Do you know where the restrooms are? Do you know where the restrooms are? How often do the buses leave? How often do the buses leave? Can you tell me how often do the buses leave? Can you tell me how often do the buses leave? What time does the bank open? What time does the bank open? Do you know what time the bank opens? Do you know what time the bank opens? Si se fijan en esta estructura de indirect question, se quita el auxiliar, what time does, se quita el auxiliar does y se pone la S en el verbo principal, ¿verdad? Opens, ¿verdad? Porque estamos quitando el auxiliar. Entonces, si usted quita el auxiliar, tiene que ponerle el agreement del verbo, ¿verdad? Entonces aquí vamos con el otro. When did flight 566 arrive? When did flight 566 arrive? Do you know when flight 566 arrived? Aquí lo mismo pasó, si se dan cuenta. Se quitó el auxiliar did, entonces el verbo se pone en pasado. Cuando omitimos el auxiliar, entonces el verbo tiene que ir ya sea en tercera persona del singular, si corresponde, o en pasado, según corresponda. Y tenemos la otra práctica, ¿verdad? How much do taxes cost? O sea, este lo tienen que pasar ustedes a indirect. O sea, todas estas son direct questions y ustedes las tienen que pasar a indirect questions. Como les dije, si ya no hay espacio ahí en los videos para escribir, no sé si a ustedes les aparece, pero a mí no me aparece, ¿verdad? Entonces, si ya no hay espacio, estas discussion box que les ponen, háganlas en un cuaderno, ¿verdad? Porque entre más practique usted, mejor, ¿verdad? Yo se lo dejo ahí en el PPT para que ustedes lo hagan. Y este knowledge check ya lo habíamos hecho también ayer. Así que con eso terminamos, ¿verdad? Y entonces ya ustedes deben de estar listos para mañana, ¿verdad? Que para mañana que les van a revisar en la mañana. Por eso dicen que usted hoy en la noche tiene que tener terminado todo lo que le tocaba para esta semana, que es la sección 1 y 2,
¿verdad? Entonces, aunque tenga problemas ustedes de conexión para venir a la clase, hagan ustedes sus ejercicios por su cuenta. Y si tienen alguna duda o consulta, escriben al WhatsApp. O también pueden ver los videos, porque en los videos ahí vamos resolviendo cosa por cosa. Entonces, ¿ya entraron ustedes a ver los videos? Yes. ¿Sí? Okay. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Entonces, yo todas las noches, cuando terminamos, me quedo subiendo esas cosas. Y ya les voy a compartir también este PPT que acabamos de terminar. Dios me los bendiga. Have a nice weekend. Okay, have a nice weekend and see you on Monday. See you on Monday. Bye bye. Bye bye. See you on Monday.